Lo que vamos a mostrar, así como este señor Burelli, Pedro Mario Burelli, dijo que los correos electrónicos no habíamos mostrado los líderes y los encabezados, nosotros sabemos que eso está en manos de la Fiscalía General de la República y es lo que forma parte de la plena prueba. Usted puede venir cuando usted quiera a Venezuela, presentarse y pedir ver en los expedientes los correspondientes encabezados. Usted dijo también que todos esos correos electrónicos habían sido forjados. Hoy, en este momento, queremos mostrarle al país con la misma intención que tuvimos cuando hicimos la denuncia el pasado miércoles 28 de mayo. Detener esa locura, detener esta percepción que tienen algunas personas que están por encima de la ley, por encima incluso de Dios, porque aquel ser humano que decide por cualquier tipo de intencionalidad mezquina, quitarle la vida a otro ser humano, y en este caso al presidente de la República, o a cualquier venezolano o a cualquier venezolana, pues incluso la ley de Dios la está violando, la está alterando. Este es el señor Burelli conversando. Primero vamos a ver las cosas que dijo en CNN y después vamos a ver unas conversaciones, unos mensajes que este señor Burelli, unas notas de voz que este señor Burelli coloca en el celular, graba en el celular, llamando al celular de un alto funcionario militar venezolano que estaba de algún modo implicado en el golpe en Evolución, que afortunadamente fue desactivado por la revolución bolivariana. Esta es una nueva prueba que también reposa en el Ministerio Público. Esto no es una fuente anónima, no, no. Esto forma parte de todo el proceso, de todo el expediente que se está alimentando en el Ministerio Público. Y la gran importancia que tienen estas pruebas es que se vincula, así como vinculamos a través de los correos electrónicos la intencionalidad de la violencia callejera guarimbera y el intento y el plan de magnicidio contra el presidente Maduro, ahora la relación entre estos grupos de ultraderecha y el golpe militar. Adelante. Gracias por estar con nosotros, señor Briceño. El pasado viernes usted publicó vía Twitter el correo que, según usted, sirvió de base para la prueba que el SEBIN tiene en su contra. ¿De qué lo acusa el Servicio Bolivariano de Inteligencia y qué fue lo que publicó usted en la red social? Buenos días. Te quiero dar gracias por esta oportunidad. Según lo que me enteré por portales que el gobierno controla, yo he sido citado esta mañana en Caracas a las 9 de la mañana para comparecer ante un fiscal sobre un caso que montaron y le presentaron al país hace ya un poco más de una semana. No estoy muy seguro de que se me acusa, porque si los correos que presentan son verdaderos, no sé cuál sería el crimen. Lo que yo creo que ellos han hecho es un montaje, como lo vimos todos, donde ellos toman, yo lo tengo aquí, montan unas flechas, hacen una relación. Si quieren ver detenidamente las fotografías que presenta el señor Burelli, lo pueden hacer en su cuenta de Twitter, donde usted lo publicó. La cuenta es @pburelli, ¿cierto? Perfecto, ahí lo tengo. Entonces, ellos montaron un correo que yo supuestamente le escribí a Enrique Salas Romer, ex candidato presidencial. Yo presenté dos cosas que es importante: el correo original que yo escribí y el header, el encabezamiento, la huella digital que ese correo genera. Por lo tanto, con esto en mano, yo puedo seguir reafirmando, como lo he hecho al principio, que todo esto es una farsa, que los correos que se me atribuyen a mí son todos falsos y que lo demostraremos siguiendo el paso que Google, que es el dueño de Gmail, que es el proveedor del servicio de todos los correos involucrados, nos va dando. En ese proceso estoy abocado para ir desmontando con pruebas lo que ellos trataron de montar sin pruebas. Bueno, primero que nada, la diferencia es que uno lo escribí yo y otro lo forjó alguien. Yo quisiera saber si eso lo forjó alguien en el aparataje político del régimen o lo forjó los servicios de inteligencia, porque no conseguían nada de evidencia y fabricaron la evidencia para complacer al Estado. Entonces, ahí no estoy muy claro, no puedo poner el dedo de quién lo inventó. Lo que es, yo le escribí un correo al señor Salas Romer, 2011, que venía para Washington y quería que yo lo ayudara a montar unas reuniones con diferentes personas en esta ciudad. A mí me retaron que dijera que estos correos eran míos o no. Lo estoy retando de vuelta diciendo, están manipulando mi cuenta, están manipulando el servicio de Gmail, están manipulando la justicia y siguen abusando. Y hablando de las redes, lo llaman de incitar algo. Yo lo que le estoy diciendo al señor Rodríguez, que presentó con tanta burla y con una sonrisa de hiena toda esta patraña que montó él
y unos cuantos más dentro del régimen. Por cierto, un régimen totalmente dividido, donde tengo entendido que habían posiciones en contra, cada quien tiene un plan distinto, cada quien quiere ser el ganador del plan que devela, del plan que inventa, del correo que forja, de la llamada telefónica que filtra. Yo lo que le quería decir al señor, te voy a presentar evidencias, una tras una. Eso es lo único que estaba diciendo. ¿Cree que la MUD se ha pronunciado enfáticamente sobre estas acusaciones en su contra, hablando de las personas que están obviamente citadas, comenzando con usted, o de las otras declaraciones en contra de la Mesa de la Unidad Democrática? Mira, a mí me encantaría que la MUD fuera mucho más contundente con este tipo de abusos. No lo son, yo creo que la gente que están citando... No está son de acuerdo gente... con el diálogo. Yo creo que la MUD, para el gobierno, algunos somos incómodos, para la MUD también. ¿Sí? Yo creo que aquí hay un problema. Nosotros estamos en un proceso en que está el juego trancado entre dos minorías del país, el gobierno y la MUD, que no ha sabido ampliarse para representar más que unos partidos políticos a la sociedad entera. Es una tarea que la MUD ha tenido por delante y no la ha cumplido. ¿No? Acaba de decir que algunos somos incómodos para la MUD. ¿Toma acusa de recibo con esto? Bueno, yo creo que los que hemos sido críticos, no solamente del gobierno, sino de la forma que la Mesa de la Unidad, que es una representación de un grupo de partidos políticos, pero no se ha convertido en la representación integral de Venezuela, hemos sido críticos. Yo no estoy esperando que a mí me venga la MUD a ser solidaria conmigo. Yo, lo que es solidario conmigo es la verdad, y yo voy a demostrar con la verdad y con mis correos que al menos lo que montaron a nombre mío es falso. Por extensión, si lo mío es falso, no dudaría que los otros correos también son falsos. Yo, desde el punto de vista jurídico, puedo ir a todas las instancias buscando la certificación de que esos correos son falsos. A mí no me interesa si a la MUD le gusta eso o si al gobierno le gusta eso. Por supuesto que al gobierno le va a gustar, pero a la larga creo que a la MUD le va a gustar que alguien se pare y en vez de estar escondido y asustarse y sentirse chantajeado, que siga todos los procesos para demostrar que se montó toda una farsa alrededor de unos correos forjados. Pedro Burelli, exdirector de Petróleos de Venezuela, primer citado el día de hoy por el Ministerio Público y acusado por el Servicio Nacional de Inteligencia Venezolano, conocido como el SIBIN, por supuestos planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, no va a asistir hoy a la citación. Como pueden ver, está hoy en Washington desde Estados Unidos. Señor Burelli, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hoy en el programa. Oye, hermano, me preocupa mucho algo que me está diciendo nuestro amigo común del trigo aquí, Dugo. La verdad es que como que nos equivocamos. También me da la impresión de que esto que los cubanos estén metidos es algo que... Me parece rarísimo que Cuba se meta en esto. Siempre he pensado que Cuba sabe cuándo la está perdiendo. Espero que la gente no esté calculando equivocadamente. Muy importante que me cuentes todo esto de las salas situacionales y el tema de la ministra y todo eso, porque no entiendo cómo estos piensan que se pueden salvar de esto. Es decir, estos se están inmolando. Mañana en la mañana el mundo va a despertar ante este escándalo, esta cosa, porque hoy como que, o sea, no han tenido ni nada de entender, está como 6, 7 horas por detrás, 8 horas por detrás, y yo creo que cuando se vea lo que ocurrió en esta noche de violencia, va a haber un shock total, parecido a lo que está pasando en Ucrania, pero por eso me sorprende un poco que todavía exista esa capacidad, sobre todo unos tipos, a menos que estén tan desesperados, porque en fin, es un narcoestado que... tenga que pelear una guerra de narcóticos y no le importe nada, como si fueran Pablo Escobar y los carteles mexicanos. Pero bueno, aquí estoy, dame unas señas. Epa, hermano, esto está muy bien, yo creo que el mundo ya está activadísimo, esta vaina está increíble, la resistencia, el bravo pueblo, solamente lo que falta es que este pedazo de ejército tome las decisiones que tiene que tomar. Si no, yo creo que, me imagino, que habrá otro Leopoldo López dentro de las Fuerzas Armadas que entenderá que llegó el momento de limpiar con la escoria del chavismo, con la escoria de la complicidad, con la escoria de la corrupción, y simplemente yo creo que llegó el momento. Cualquiera que se pare ahorita, cualquier grupo que se pare ahorita y diga esto, se genera una crisis, te lo aseguro. Pero tiene que estar unida a la lucha del pueblo, a la lucha de Leo, y solidarizándose con Leo. Así vale la pena perder una carrera. Es el momento, no hay ningún riesgo si se hace bien. ¿Ok? Búscate los que valgan la pena, búscate los que confían, y simplemente, ¿de qué sirve terminar con las manos manchadas haciendo carrera? El que salga, imagínate tú, si unos golpistas de mierda los vuelven a meter, el que se luzca en este momento se llenará de gloria.
lo sabes bien, lo entiendes bien, sé que lo has pensado mucho, busca, identifica a las personas correctas y manden los mensajes y háganlo. Esto cambiaría el destino de Venezuela. Con riesgos, con todo, te lo digo, sé cuáles son los riesgos, pero no puede haber más muertes por la indolencia, por los miedos, por la corrupción y por el narcotráfico que representan estos que están arriba. Nada, hablamos. Épale, Gus, estás perdido, pero bueno, sigue. La verdad es que esto sorprendentemente va a haber desarrollos que no te imaginas, ¿ok? Perfecto, sigue. Sobre todo en el ámbito internacional vas a entender por qué es que han estado apoyando a Chávez, ¿ok? Chao, chao. Hermano, no le pares a nada de esto. Estamos claros. Estoy seguro que si ves los tweets, métete en el tweet line de Leopoldo, léelos todos, lee su mensaje y te darás cuenta que estos tipos no existen. Estamos tratando de salir, como sabes tú, del mal, de Satanás. Esto es una guerra del bien contra el mal. Ve mi último tweet y circúlalo. ¿Ok? Así que, con mucha fe, no le pares. Estamos recibiendo plomo por todos lados, pero tú sabes con quién estamos. Estamos con Dios y estamos con unos servidores que están dando la cara y nosotros que estamos acompañando. Así que, tranquilo, ten fe, esto va muy bien. Mañana vas a ver una cosa que te va a explicar por qué los gobiernos apoyan a esto. Te vas a sorprender, te vas a quedar de una pieza, vas a ver lo que pasa. Entenderás muchísimo, entenderás. Mañana hay uno de los capítulos más interesantes de la lucha entre el bien y el mal. Cuando la gente vulnerable a la corrupción la compran y abandonan sus principios, muchas veces no voluntariamente, sino atrapados por los malvados que los chantajean. Te vas a sorprender. Es vecino el problema. Ya sabrás cuando lo veas de qué estoy hablando. Ve también mi último tuit, como te digo. Pero tranquilo, hermano, esto va muy bien. Esos opinadores de oficio nos llevaron aquí. Esos opinadores de oficio están pagados por los narcotraficantes. Están tratando de mantener el status quo que les interesa. Así que, y es de la cachuchita, o es pendejo, que es mi impresión, o lo tienen cogido por los moños. Pero ve los tweets y te darás que los tweets de Leopoldo matan totalmente eso. Sí, no te mandé las... Estoy totalmente de acuerdo contigo, como siempre hemos estado. No te mandé eso porque si te vas a reunir, te reúnes para decir lo que hay que decir. Si no, no te reúnes, como en otro pasado se reunieron los empresarios y les jalaban bola al presidente y eso. Todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer. Esto es una victoria unida, combinada, de mucha gente, muchos ángeles empujando hacia el mismo destino, que es sacar a estos demonios del poder y que no vuelva más nunca. El país tiene que entender lo que sufrió luchando por esta independencia para no perderla. Yo creo que había pasado demasiado tiempo de nuestra primera independencia, que nos la pasamos hablando y vanagloriándonos de ella, pero no entendimos lo que cuesta mantener un país libre, en paz, próspero y justo. Así que todo el mundo empujando para el mismo lado, sigue con lo que está haciendo, que va muy bien. Yo muy pendiente y muy ilusionado. Falta poquito. Epa, me tienes olvidado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la vaina ahorita? Sigo viendo mucha protesta, mucha gente en la calle. ¿Qué estará pasando dentro de tu colectivo? Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Nada, si tienes tiempo, pedí una llamada para comentar un par de cosas. Mi teléfono es 703-981-3835. Chao. Falta poquito. Para que se debele. Bueno, aquí queda claro que por más supuesta capacidad tecnológica que podamos tener, no podíamos forjar la voz del señor Burelli. Por eso toleramos la larga entrevista y llena de mentiras que hiciera ante su canal y ante su gobierno, porque detrás tiene el Capitolio del el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, para que la población venezolana, independientemente de cómo piense. Nosotros no estamos aquí haciendo ningún tipo de alusión ni a proselitismo, ni quién es
piensan de una manera o votan de una manera o de otra, sino para que todos los venezolanos y todas las venezolanas puedan ver la magnitud de la intencionalidad criminal de este señor, que es un prófugo de la justicia. Porque, bueno, entre algunas sandeces dice que nos encontremos en Google, en no sé dónde. Google. Google no es fiscalía en país alguno, señor. Aquí el órgano administrador de la justicia en Venezuela se llama la Fiscalía General de la República, como está establecido en nuestra Constitución. Uh-huh. Y en esa Fiscalía General de la República, que es quien administra la justicia, usted puede venir como imputado ya, porque se libró orden de captura ante Interpol, puesto que usted no se presentó cuando la Fiscalía lo citó, y allí usted puede ver las pruebas documentales. Que por cierto, vale la pena decirle esto, ellos ahora buscaron, y Diosdado quizás pueda dar una pequeña, poquito, bibliografía de Alan Blueber Cardías. Es su abogado defensor para el caso de la orden de captura internacional. Buscaron a Blueber Cardías. Otro prófugo de la justicia. Otro prófugo de la justicia. Y además, usted revisa incluso la entrevista, ¿no? Perdóname, Diosdado, que no entre todavía en la barbaridad de los mensajes de voz grabados. En la entrevista, a veces dice que sí son sus correos, en otra parte dice que se los forjaron, en otra parte dice que en efecto él le mandó un correo al exgobernador Salas Romer, pero que de ese correo que le mandó resulta que se pierde en una galimatías electrónica cuando él sabe realmente que esos son los correos electrónicos de él y de todas las personas que allí presentamos. Pero vamos ahora a lo que es más grave aún, que es estos testimonios de su propia voz, convocando, incitando, conspirando junto con un militar venezolano, y donde dice, entre otras cosas, que este pedazo de ejército tiene que salir, no importa perder una carrera, no importa lo que cueste, no importan los riesgos. ¿Sabes cómo se cuenta eso? Eso se cuenta en número de muertos, eso se cuenta en angustia, eso se encuentra en tristeza, en sangre, terror. Principalmente de inocentes, en terror, en terrorismo. Cuando él dice, no importa nada, lo que está diciendo es que no le importan la vida de los venezolanos. Bueno, él en un correo dijo, vamos con todo, contra todo y con todo. Y además, ahora, perdóname, yo no soy investigador ni nada de eso, lo digo como psiquiatra, es el mismo tono, es exactamente el mismo tono que utiliza, que es como uno habla, uno escribe como uno habla, uno escribe un correo electrónico generalmente como habla, y ahí se nota que son los mismos modismos de lenguaje, que son el mismo estilo y sobre todo es el mismo contenido. Y es muy difícil, señor Burelli, que hayamos logrado forjar su voz en esta oportunidad. Y además, fíjense cómo durante todo el mes de febrero, ¿qué es lo que él está diciendo a este militar? Salgan. Son mensajes de voz continuos. Sí, continuo. Son en distintas fechas, pero es importante saber qué era lo que estaba ocurriendo en esa fecha. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Cuando él le dice, en el mes de febrero, el 20, mañana es la cosa, no, te vas a impresionar de lo que va a pasar. Pues esas eran las fechas. Ellos sueltan la violencia guarimbera el 12 de febrero, pensando que hacia la tercera semana de la violencia guarimbera, pues se diera el pronunciamiento militar para concatenar la violencia con el golpe militar. Él mismo lo dice, el caso Ucrania, enlazar la violencia, relacionarla con ingobernabilidad a través de una brutal campaña mediática. Yo quisiera ver ahora a todos esos cantantes, actores, actrices, que en el mundo entero empezaron a decir, quizás sorprendidos en su buena fe, o quizás no tanto, quizás formando parte de una gran campaña internacional. ¿Qué tienen que decir ahora de un señor que sale diciendo que hay que salir a la calle a matar gente y a matar al presidente de la República, o que sale en un mensaje de voz diciendo, salga ese pedazo de ejército de esta forma, para acabar con la escoria del chavismo? Exactamente el mismo la misma argumentación de la Alemania nazi y la misma argumentación del caso Ruanda, que a los tutsis los llamaban cucaracha, ahorita él se atreve a llamar a millones y millones de venezolanos la escoria del chavismo. Luego, ahí notamos otra cosa que es muy peligrosa, en el correo de voz del 21 de febrero. Ahí notamos ya un carácter fundamentalista, la inclusión, que es típico del pensamiento fascista, típico, y del pensamiento del terrorismo de cualquier tipo de signo, la aparición de nociones fundamentalistas.
vamos a acabar con Satanás, el presidente Maduro es Satanás, los chavistas son Satanás, y nosotros estamos haciendo esto en nombre de Dios. En nombre de Dios asesinan al presidente de la República, intentan asesinar al presidente de la República. En nombre de Dios, la violencia guarimbera. En nombre de Dios, el golpe militar. Pero además, ya hacia... Y los que incendian el país son unos angelitos. Son unos ángeles, así lo deciden, ¿no? Nosotros los ángeles contra los demonios. Es decir, los que ponían las guayas, los que quemaron las unidades de Metrobús, que quemaron la escuela, los que quemaron la escuela, el Simoncito del Ministerio de la Vivienda, los que agredieron instituciones públicas, los que casi acaban con el norte de San Cristóbal, esos son unos angelitos que estaban luchando contra los demonios. Pero se empieza a notar un cambio de tono, igual lo mismo que ocurre con la señora María Machado en sus correos electrónicos. En los primeros días de febrero, perdón, en la segunda semana de febrero, euforia, ya viene la cosa, las calles están listas, el panorama internacional está instalado y solamente falta que salgan ustedes. Es lo que le está diciendo a ese militar. Y ya hacia el 27 de febrero, cuando empieza el gobierno bolivariano, convoca la conferencia de paz, se comienzan a dar las conferencias de paz por Estado y también se empieza a no permitir que se difunda la violencia guarimbera, se empieza a notar mucha desesperación, que ya en el mes de marzo es completa. En el mes de marzo, cuando empieza a decir, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no han salido? Lo dice. Sí, a los militares, ¿por qué no han salido? Con desesperación. Alude a elementos relacionados con el... Con todo lo simbólico que Chávez sembró, resembró en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, relacionada con nociones relacionadas con la independencia, la con soberanía. Nuestro libertador, con la soberanía. Es decir, todo ese proceso queda perfectamente establecido. Ahora, yo me pregunto, señor Burel, prófugo de la justicia, usted no necesita ir a ningún Google, porque ahorita yo no sé a qué instancia tecnológica debemos acudir para que usted certifique si esa es o no es su voz.